Thank you. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la primera sesión en vivo con expertos de licencias online. Mi nombre es Agustina, soy la presentadora de esta primera sesión. Antes de comenzar con el tema de hoy: tips y trucos de Teams y herramientas de colaboración que van a estar dando los expertos Daniel Yesurón y Pablo Barriga, voy a pasar a presentarles brevemente eh, qué es el programa Go Connect de licencias online. Muy bien. El programa de licencias eh, GoConnect de licencias online es un programa eh, para desarrollar a nuestros partners en la estrategia de venta consultiva de soluciones multivendor hiperconectadas. Que les permiten, eh, que les permiten eh, lograr licencias online. Eh, Perdón, eh. <laughs> tenemos acá unas, unas cuestiones técnicas. Muy bien. ¿Cuáles son los focos para el partner? Expansión de negocio y rentabilidad, transformarse en un referente, generar nuevas oportunidades y servicios de valor, ser un diferenciador competitivo y potenciar el conocimiento. Además, a su vez, ¿cuál es el catálogo de soluciones? ¿Qué contiene el programa GoConnect de licencias online? ¿En qué se especializan estas soluciones? ¿En monitoreo, en networking, infraestructura, disponibilidad y seguridad? A su vez, está basado en las tendencias del mercado, que son DevOps, ETOPS, NetOPS, Resiliencia Empresarial y SecOps. Ahora sí, los invitamos a que, a que visiten nuestro sitio web goconnect.licenciasonline.com para conocer eh, todos los beneficios que tiene este programa, pensados especialmente para nuestros partners, donde tienen herramientas de go-to-market para especializarse en tendencias, para conocer todo el catálogo de soluciones que tenemos acá presentes para que puedan explorarlo. Muy bien, ahora vamos a pasar ¿sí? a, a, a iniciar, a dar inicio a esta primera sesión de tips y trucos de Teams y herramientas de colaboración. Hola Pablo, hola Daniel, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes Agus, buenas Daniel, ¿cómo están? Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Muy bien, bueno, antes de dar inicio al, al tema que vamos a estar viendo hoy, que ya lo pueden ver en pantalla, acá ya lo está compartiendo, eh, vamos a, les queremos comentar cuáles cuál son los temas que vamos a estar viendo hoy rápidamente, para que todos conozcan cómo va a ser, esta, cómo va a ser el, los temas que vamos a ver hoy. Así que rápidamente se los presento. Vamos a ver: teletrabajo, más que comunicación y colaboración. Buenas prácticas con Teams y GoConnect. ¿Cómo podemos entregarles otras, otras herramientas a Teams con GoConnect? ¿sí? Vamos a iniciar esta presentación con un sondeo y les pedimos que, por favor, rápidamente respondan a la pregunta que ahora va a aparecer en pantalla. Este es un sondeo disparador ¿sí? para que los chicos puedan eh, dar inicio ya formalmente a la sesión. Les pedimos a todos, si pueden responder la pregunta que les aparece en pantalla, pueden elegir una opción: ¿Cuál es tu herramienta de teletrabajo? colaborativa predilecta, Zoom, WhatsApp, Hangouts, Microsoft Teams y Telegram. Les damos unos segundos para responder, por favor. Les agradecemos un montón su colaboración. Van a haber otros sondeos acá a lo largo de la, de la sesión y bueno, súper importante que participen. Así que ya les damos los últimos segundos y sí les damos pie a los chicos que van a comenzar ya con el tema de hoy para no pasar un segundo más. Bueno. Muchas gracias a todos por haber participado. Ahora sí. Perfecto. Dani, Pablo, todos ustedes. Bien. Perfecto. Bueno. Dani, estamos, estamos con los micrófonos abiertos, así que tenemos todo el control de la sesión. Como lo mencionó Agus, vamos a tomar tres megatemas... que son los que la audiencia ha solicitado... que los tomemos como referencias del día de hoy. Y una pregunta así, directa a la vena. ¿Por qué Teams y qué es Teams? Bueno, muy buena pregunta. Eh, ciertamente, yo creo que en base a lo que haya salido en el sondeo, uno se da cuenta que hoy hay cientos de aplicaciones en las cuales uno puede estar trabajando. Es más, ya sea una cuestión cultural, porque en ciertos países se utiliza una aplicación o en otros se utiliza otra. Eh, gran parte de lo que hoy se está buscando y de lo que muchas empresas están llegando a armar. Es algo que no sea simplemente una herramienta de chat, una herramienta de audio, algo para poder hacer la típica videollamada, sino también la posibilidad de colaborar, de tener una experiencia de usuario más que única, que sea también maleable. Es decir, que pueda tener todo en un solo lugar, pero además poder poner lo que, en este caso, la empresa o lo que personalmente uno necesita tener a disposición. Entonces, solamente antes de que empecemos a discutir un poco sobre estos temas, eh, a la audiencia está bueno que sepan que si tienen dudas, si tienen consultas, sepan que pueden hacerlas acá eh, en la zona de, de, de preguntas y si quieren también pueden hacer chats. Todo lo que se pueda contestar, obviamente lo vamos a hacer. Lo que no tengamos la información por una cuestión de tiempos, lo vamos a estar eh, retomando probablemente en otra charla, o los estaremos contestando vía correo electrónico. Así que, como te comentaba Pablo, en, en esencia Teams es eso. Teams comenzó siendo una herramienta la evolución del Skype for Business, si queremos verlo de esa manera. Pero Microsoft vio que todo el feedback que la gente daba era: bueno, no solamente quiero chatear, no solamente quiero tener la videoconferencia, quiero también poder trabajar con mis documentos de Word, quiero también poder conectarme a otros programas y tener una experiencia más unificada. Entonces, Teams hace eso, toma básicamente varios productos de Microsoft y productos que también pueden no ser de Microsoft y los complementa en una sola interfaz gráfica. Perfecto, justamente eso es lo, lo que buscamos denotar, que se ha dado un gran desarrollo sobre Teams, es más, estamos viendo cada mes que nos están haciendo actualizaciones ya del roadmap que se viene para repotenciar esta herramienta y vamos a tomar como punto de partida justamente la información. Hablamos que Teams nos ha permitido facilitar mucho, Compartir información. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo se llegó a integrar esta, estas aristas de colaboración? Bueno, en un primer momento fue algo semi-confuso porque, si bien Teams hoy ofrece muchas herramientas que están eh, incorporadas dentro de la suite de Office 365, es más, pueden ver en pantalla que este es el panel principal de, de Office 365, que ahora va a llamarse Microsoft 365. Así que esa es una noticia súper, súper salida, eh, recién sacada del horno, eh, pero es bueno tenerlo en cuenta. Pero cuando digo este tipo de confusiones, digo que, bueno, hay veces que el que mucho arca poco aprieta, entonces a veces no se entendía el, cómo hacer una colaboración o cómo sacarle realmente provecho, por lo cual, en cierta forma, lo que hay que entender o lo que hay que tener un poco de cancha y, y, y aprovechar también el, el, cada uno de esos puntos es, bueno, entender para qué sirve cada una de las herramientas que trae Teams incorporadas. Entonces esto por ahí abre también otra pregunta más importante o, o una de las más importantes hoy en día es, bueno, y realmente qué es lo que debería utilizar para cada ocasión, ¿no? Eh, decime vos, Pablo, si alguna vez, si vos en tu vida fuera inclusive del contexto hoy de laboral, no utilizás o un OneDrive o utilizás un SharePoint o inclusive un Dropbox o un Box o hay muchísimas aplicaciones de para compartir archivos. ¿Alguna de estas las utilizás, no? Completamente, son parte, digamos, ya del, del diario vivir tecnológico que la información es, es el motor, digamos, hoy en día, del, del, como persona y como parte de las organizaciones. Entonces, lo consumimos. Entonces, ahí viene, obviamente, en esos alcances que, que los mencionas, ¿no? Que Teams está abarcando muchas tecnologías que las está, de cierta forma, integrando, que es parte, digamos, ya de consumir un OneDrive, un SharePoint, sin darnos cuenta. O sea, ya es parte de esto. Y mencionamos que a la final Teams nos está permitiendo generar algo muy interesante, como lo dice su nombre, grupos. ¿Tú cómo le ves la interacción que generas a nivel de la organización? Podríamos decir, mencionaste chats, hay canales. ¿Cómo lo vemos ya en vivo un tema de Teams en la realidad, digamos, empresarial? Bueno, en la realidad empresarial hay que tener siempre en cuenta que hay varios elementos que, 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 que siempre pueden llegar a tener en juego la prioridad sobre cómo se quiere trabajar. Entonces, ¿qué es lo que hace Teams como base? Lo que hace Teams, la propia palabra Teams, lo dice ese equipo. Entonces, cuando uno ingresa a lo que sería la herramienta de Teams, y es interesante ver que aquí estoy ingresando en el modelo que es puramente web, estoy accediendo a través de un navegador. Eh, también podría, si quisiera, instalar una aplicación en mi computadora o podría tener la aplicación mobile. También en una tableta, podría tener en el teléfono, ¿sí? en, eh, en la Mac, donde yo desee. Y cuando volvemos a ver realmente cuál es la estructura de Teams, esto se divide en equipos, que como podemos ver acá en la zona izquierda tienen los nombres que uno define. Y dentro del equipo puede tener lo que se llaman canales. ¿sí? Esto es importante entenderlo, ¿para qué? Porque muchas veces cuando uno hace el traspaso de la típica herramienta de chat, ¿sí? Hacia lo que es Teams, uno podría decidir si quisiera hacer el chat común y corriente o podría empezar a trabajar dentro de los equipos, ¿bien? Y dentro de cada equipo tener un canal específico para una necesidad en particular y hablar específicamente de eso. Entonces eso es algo que hay que tener muy en cuenta también porque es una realidad en la cual cuando uno quiere empezar a trabajar con estas herramientas... Hay que entender cómo sacarles el mejor provecho. Así que, un poco contestando tu pregunta, Teams hoy está compuesto por lo que serían los equipos y por los canales que están dentro de esos equipos. Si bien podemos hablar mucho más de qué es lo que se puede hacer, esa es la estructura básica. Excelente, Dani. Y digamos, eh, mencionaste que Teams es el Skype repotenciado. O sea, hoy en día, ¿hasta qué capacidades, digamos, de colaboración en audio, video? tenemos en la plataforma. Podemos hacer eventos en vivo, o sea, qué, qué podemos hacer hoy en día con, con Teams desde ese punto de vista. Bueno, podríamos estar hablando todo el día, pero te voy a pasar las respuestas a muchas de las preguntas que nos vienen, o por lo menos de las que más llegan. Primero que nada, ¿cuántos usuarios pueden trabajar dentro de cada equipo, o por lo menos si lo vamos a llevar a una videoconferencia? Dentro de Teams se pueden hacer las típicas videoconferencias donde yo le hablo a un grupo o le hablo a otra persona. Podemos tener hasta 250 personas en simultáneo. Sí, puede ser muchísimo. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos ya, por ejemplo, una universidad o gobierno quiere hacer esto mismo? Bueno, 250 personas puede no ser nada. Entonces, hoy Teams tiene algo que se llama Live Events, o eventos en vivo, que lo que permite es armar, básicamente, la, el mismo tipo de reunión, pero... Ya tiene una limitación de 10.000 personas, o sea que ya pasas de 250 a 10.000. Eh, es súper, súper bueno. Obviamente es mucho más específico para hacer cierto tipo de transmisiones. Es más, se pueden poner cámaras en estudio y tener lo que sería todo un como si fuera un estudio de grabación adentro. Eh, y bueno, justamente abre el juego a no solamente tener que tener el típico chat o la típica compartida de, eh, de materiales, ¿sí? Excelente, Dani. Digamos, en, en términos generales, Teams nos está habilitando un tema de teletrabajo. ¿Cómo lo has visto estos días que, obviamente, ya nos comenzamos a utilizar la herramienta, nosotros como usuarios de licencias online, que lo inicialmente lo utilizamos, se puede decir, para lo más básico, para chatear, pero cambió esto radicalmente? ¿Cómo lo viste ya desde esa perspectiva? Mira, mi perspectiva ha sido súper buena eh, en el sentido de que, qué es lo que hemos hecho correctamente y esto es una buena práctica para quienes nos están escuchando. Como dije recién, Microsoft 365 trae con Teams como una de sus partes y Teams dentro trae un montón de otras cosas, ¿no? Ahora, lo que se puede hacer es que Office 365, Microsoft 365 tiene un panel de administración que permite ir activando ciertas características a medida que el administrador lo desea. Entonces, algo que fuimos haciendo tanto en licencias online como parte de las charlas que damos de optimizaciones, bueno, vas a encontrarte con que vas a poder hacer reuniones, vas a poder crear equipos, vas a poder trabajar con usuarios externos también, ya vamos a hablar un poquito de eso, pero no necesariamente tenés que poner todo junto en un, eh, eh, a la primera. Tranquilamente puedes ir habilitando cada uno de esos pequeños elementos a medida que ese roadmap empresarial lo va, lo va permitiendo, ¿no? Así que eso es súper bueno, nos ha servido mucho y es una muy buena práctica para quienes empiecen hoy mismo a trabajar con esta herramienta. Excelente, Dani. Lo que podemos arrancar ahorita, como lo mencionaste, es ya un tema de buenas prácticas, es tomar esa temática. Y para eso, Agus, si nos ayudas, activando ya el segundo sondeo, que es, está orientado justamente a entender la audiencia, cómo lo tenemos enmarcado en los temas ya de teletrabajo, qué es lo que estamos viviendo hoy en día como tal. Muy bien, Paulito. Ahí tenemos el siguiente sondeo rápido. ¿Qué es lo que más te queja al momento de hacer... Teletrabajo, tenemos las distintas opciones. Pueden aplicar más de una opción, pueden seleccionar más de una. Sí, la velocidad de Internet, la incomodidad del espacio de trabajo, las distracciones del ambiente, falta de organización en las tareas diarias. Damos unos segundos para tener la mayor cantidad de respuestas posibles por parte de la audiencia. Les agradecemos mucho a todos su colaboración. Recuerden que pueden elegir más de una opción en estas respuestas, ¿sí? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos por, por haber participado. Acá ya cierro la, el sondeo número dos Excelente, bueno, sí. Agus. Yo quise responder, y ese sondeo que está muy bueno, es más, iba a responder todas como tal, porque no se ha impactado, sabemos que de la noche a la mañana ya trabajar, como decimos, 7 por 24 en nuestros hogares, acomodar nuestro espacio de trabajo, recursos digitales, mejorar la sinergia, digamos, a nivel del, del trabajo en equipo. Y vienen preguntas tan sencillas que nos ha hecho la audiencia previamente. Dani nos han consultado, es, bueno, ¿qué requisitos yo necesito Teams para que corra? ¿Corren todos los dispositivos? ¿Cuáles serían las recomendaciones básicas para que la herramienta funcione en mi hogar? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Eh, ciertamente no muchas veces esto se valida previo a utilizarlo, pero hoy la respuesta básica, a lo que uno hoy se puede encontrar es que los requerimientos que hoy pide Microsoft es si lo van a trabajar en la computadora, es decir, tenerlo en una Mac o tenerlo en una PC de escritorio, se recomienda tener dos gigas de RAM, sí, como mínimo. Eh, se puede trabajar con menos, sí, se puede trabajar con menos. ¿Por qué? Porque recuerden que Teams también lo pueden trabajar a nivel de completamente web, en el navegador. Entonces, los requisitos que hoy Microsoft impone para utilizar la herramienta es cuando uno instala el agente y tiene Teams instalado. ¿Sí? Si ustedes están trabajando con Teams completamente web, que es una de las posibilidades, puede ser una máquina con muy, muy, muy de bajos recursos, una Chromebook inclusive, eh, y he visto que hemos, eh, se han dado muy buenos resultados. Eh, Ahora bien, me gustaría, Pablo, agarrar un poquito también lo que fue la, un poco la, la pregunta anterior o un poco la explicación anterior y mostrarte qué es lo que se puede hacer eh, con el panel de administración de Teams. Porque eso es una de las cosas más importantes y creo que contesta una de las preguntas que siempre hacen, que es, ¿qué pasa con los usuarios externos? Porque bien conocemos que Teams, obviamente, es parte de la suite de Office 365 y se necesita licenciamiento para usarlo. Vamos a hablar también de eso ahora en un poquito, en un ratito. Pero... Eh, está bueno que vean, sobre todo a nivel de administración, qué es lo que se puede hacer. Algunas cosas interesantes. Si están viendo mi pantalla, pueden ver que esta es la pantalla eh, en la cual uno ingresa al portal de Office 365, pero si son administradores, deberían tener el icono de administración. ¿sí? Cuando uno entra a la administración, recuerden que tiene que ser un usuario con el permiso de administrador. En la zona, en la zona perdón, inferior izquierda van a poder ir a revisar que hay varios centros de administración para Office. Esto es lo que yo les comentaba de la cantidad de herramientas que uno puede ir activando, desactivando y, y pudiendo editar para tener una mejor experiencia de usuario. Lo que nosotros vamos a querer hacer es entrar en el centro de administración de Teams. Entonces le hacemos clic al centro de administración de Teams y eso nos llevaría a una pantalla como estamos viendo a continuación. Si, yo, si bien yo lo estoy viendo en español, esto lo pueden poner en inglés, lo pueden poner en el idioma que quieran, es simplemente una cuestión de traducción. Pero uno de, los, uno de los puntos más importantes es que cuando uno ingresa a trabajar con Teams, Teams viene, eh, podríamos decirlo, configurado para trabajar con los usuarios internos de la empresa. ¿sí? Y gran parte del trabajo que también hacemos en licencias online es comunicarnos con usuarios que están externos, bien fuera de nuestra empresa. Entonces, esa comunicación externa, primero hay que activarla. Eso, ¿dónde se activa? Bueno, hay varias opciones en Teams. Esto antes eran muy poquitas, ahora es increíble lo que, ha, lo, lo que ha mejorado. Pero es importante entender que aquí hay algunas opciones como la posibilidad de activar el acceso externo, ver qué es lo que van a poder hacer los invitados, esos invitados que pueden ser externos o internos a nuestros grupos. Y todo esto es tan simple como hacer un clic, simplemente un switch de activar o desactivar. Y mira, Pablo, qué interesante esto que hace poco Microsoft empezó a habilitar que ya se puede hablar de forma, eh, de forma nativa con usuarios que están utilizando Skype, el Skype comercial. ¿eh? O sea que la cantidad de millones de, de personas que utilizan hoy Skype tranquilamente podrían empezar a hablar con gente que está en Teams. Es muy, muy bueno esto. Sí, excelente, porque a la final estamos empatando dos mundos que necesitábamos que se conversen. Y de igual forma, lo que mencionaste es: en una organización no solo somos nosotros, sino obviamente toda la interacción que tenemos con nuestros clientes, proveedores. Y la verdad, el momento que expandieron estas funcionalidades, le dieron un, como decimos, un cambio de 360 y ampliaron la, la cobertura, digamos, de la solución. Correcto. Hemos visto que. Eh, sí, sigue, Dani, por favor. No, no, perdón, te, te iba a decir, claro, es exactamente lo que decís. Hay hoy un cambio no solamente a nivel tecnológico, sino también a nivel cultural, en el cual cada vez está más arraigado el trabajo eh, entre distintos tipos de, eh, de empresas y ya es cada vez más, más, más común tenerlo algo como de todos los días y no algo raro como wow, le tengo que agregar a un usuario un acceso. Obviamente podemos hablar un montón de licenciamiento y eso creo que nos llevaría mucho más de una hora, pero sí lo que quería mostrarles es que. Algo sí siempre hay que tener en cuenta. Esto mismo que yo hice para activar el acceso ex externo es casi siempre igual para activar el resto de las herramientas. Entonces, por ejemplo, la otra vez me preguntaban esto que decíamos de los eventos en vivo, ¿bien? Te, te acordás que yo te dije 250 usuarios internamente, pero si quiero largar un evento en vivo son 10.000. Bueno, para activar esos 10.000, o sea, para activar ese, esa funcionalidad que permite hablar con hasta 10.000 personas, tengo que también activarlo y configurarlo desde el panel de control de Teams. Entonces, cuando uno especifica o necesita o quiere empezar a trabajar con este tipo de eventos en vivo, primero tiene que configurar ciertas directivas en Teams para validar cuáles van a ser las reglas del juego, en pocas palabras. ¿Sí? Excelente. Este panel, la verdad, está espectacular en toda la parametrización que puedes hacer con la herramienta. Lo que siempre fomentamos nosotros es que ya las herramientas vienen... Preconfiguradas de tal manera que desde el día cero como tal las puedes utilizar inmediatamente. Esos son Correcto. pequeños ajustes también para orientarnos en qué es lo que requiere a la final el negocio, explotar de mejor forma la herramienta. Y cuando vamos a explotar de mejor forma la herramienta, he visto que Teams se integra con no solo aplicaciones propias de Office sino con aplicaciones de terceros. Ahí, Dani, ¿qué, qué nos puedes comentar? Correcto. ¿Qué es lo que pasó o cuál fue el, un poco el caminito histórico de Teams? Teams comenzó siendo, como dijimos en un principio, la evolución de Skype for Business. ¿sí? Obviamente hay una historia mucho más atrás de cómo llegó a ser lo que es, pero dejémoslo simplemente como eso. Pero después llegó el feedback diciendo: Me encanta que puedas centralizar todas las aplicaciones de Office 365, que pueda trabajar con Word, Excel, PowerPoint, grabar videos, hacer, equip eh, hacer eh, eventos en vivo. Pero después llegó justamente lo que decíamos, este cambio cultural donde ahora tenemos que trabajar con agentes externos y estos agentes externos muchas veces trabajan con tecnología distinta. Entonces, una de las cosas que permite hacer Teams es que cuando vamos a trabajar con equipos, por ejemplo, yo voy a ir a buscar acá un equipo demo que tengo, lo que se puede hacer es, en cierta forma, cuando uno tiene los permisos de administración y ahí hay una como un crucecita o un signo más, le hacemos clic y esto nos permite traer ciertas aplicaciones, algunas son internas de Microsoft, otras son completamente externas. Entonces, lo único que tenemos que hacer es simplemente elegir la aplicación, si es que se encuentra en este marketplace, por decirlo de alguna manera, y una vez que la seleccionemos, esto lo que nos va a permitir es incorporarla a este equipo en particular. Entonces, esto es algo bueno, ¿por qué? Porque podemos tener tantos canales. Como nosotros necesitemos, y cada canal dentro de cada equipo puede tener la aplicación específica que necesite. No es necesario que todos los canales tengan lo mismo. Entonces, acá es donde se empieza a ver mucho eh, la customización de este tipo de herramientas. Entonces, algo tan sencillo como, por ejemplo, Evernote. Vean que aquí aparece, bueno, quiero agregarlo. Bien. Y acá lo que va a hacer automáticamente, si Evernote necesita de algo en particular, como por ejemplo, un usuario de Evernote, nos va a pedir acá que lo agreguemos. Entonces, una vez que agreguemos esos datos, Automáticamente va a aparecer como una pestaña, y esa pestaña, cuando le hacemos clic, tranquilamente ya nos muestra dentro de este propio equipo ese elemento. Pueden ver acá un ejemplo de que en vez de haber agregado una aplicación, agregué una página web. Entonces, esto es muy bueno porque imagínense cómo podemos ya empezar a centralizar un montón de datos que tendríamos que hacer que ir a buscar a un navegador, ver dónde lo guardé. Bueno, ahora podemos tener todo centralizado acá en en Teams. Es muy interesante. Incluso veo que desde la demostración que nos está haciendo Dani, hay muchos tabs en la parte superior y la verdad se vuelve una herramienta que interactúa con varios frentes, ¿no? Veo que ahí incluso lo estás integrando con Power BI. ¿Cuál crees de esas las que aportan normalmente más valor a la organización, las que debería aprovechar, ¿no? Bueno, a ver, acá lo que realmente se puede aprovechar, y es un término relativo, es más que nada lo digo porque... Depende de qué es lo que se quiere lograr. Por ejemplo, hay muchas eh, empresas que lo que tienen arman sus teams o sus equipos y, por ejemplo, hay equipos que son de, no sé, IT, tecnología. Ahora, dentro de la parte de tecnología tenés los que se dedican a hacer el reporte, los que desarrollan. E inclusive puede haber un subgrupo de recursos humanos, ¿no? de ver cuáles son los momentos en los cuales habría que trabajar o tener mayor performance. Bueno, dentro de cada ese grupo se puede agregar básicamente la aplicación que uno desee. Ahora, acá se abre una pregunta interesante que es, ¿qué pasa cuando yo quiero armar mi propia aplicación? ¿Qué es lo que pasa okay. cuando yo tengo algo en particular que no lo estoy encontrando en este marketplace? Entonces, lo que hace Microsoft hace dos cosas muy interesantes. Primero, abre el juego, o sea que dice que cualquier desarrollador puede generar su aplicación de Teams. Hay todo una, prácticamente como uno, un montón de información que dice qué es lo que se puede hacer, cómo se puede hacer, cómo se puede aprovechar. Eh, por poner una respuesta rápida, hoy cualquier developer que trabaje con JavaScript o con C Sharp, hoy podría desarrollar sus aplicaciones con Visual Studio y todo eso, exportarlo y traérselo como un aplicativo. Y después unas que están realmente tomando muy, mucha consideración ahora son los bots. Eh, exacto Vos viste lo que es hoy, por lo menos muchos servicios masivos eh, en base justo a la situación actual que estamos viviendo, ya directamente por la cantidad de preguntas y... Y, y, y consultas que les hacen tener una persona humana por atrás es algo prácticamente inviable entonces hoy es muy interesante que Microsoft permite generar bots bien diseñarlos y obviamente crearlos desde cero si uno así desea y incorporarlos en Teams si quieres podemos hablar un poquito sobre eso sí exactamente eso ha sido muchas de las consultas digamos de estas últimas semanas es cómo yo puedo dar mayor visibilidad de información tal vez incluso dando, o mejor dicho, chateando con un bot directamente desde Teams, trayendo información tal vez de negocio, tal vez trayendo, eh, generando un flujo, una operación automatizada. Entonces, eh, hoy en día con lo que está ocurriendo de todo el tema del teletrabajo, el que no estamos físicamente, el que tenemos que ser más eficientes. Hablamos de una hipereficiencia. Entonces, ahí coméntanos qué has visto que, que por ahí te han comentado en el tema de los famosos bots también. Bueno, te, te muestro dos situaciones, una que están viendo acá en pantalla y otra sobre la cual le pueden sacar provecho. Hay una herramienta, bien, que se llama Microsoft Flow. Sí, es todo dentro de, este nuevo, eh, dentro de este nuevo modelo de Power Apps que, que, que viene trabajando Microsoft. Bueno, hay una herramienta que se llama Microsoft Flow, que justamente, como pueden ver, la tengo agregada en el canal. Esta herramienta Flow lo que permite hacer son flujos. Ahora. ¿Qué tipo de flujo? Ahí es donde entra la parte interesante porque es donde se puede diseñar lo que uno quiera. Esto que están viendo en pantalla, por ejemplo, es un flujo que armé ya hace un tiempo atrás para otro, para otro tipo de evento, en el cual tomaba cualquier, tomaba el hashtag de Twitter que yo le especificaba y el este bot o flujo en particular, se traía todos esos tweets y me los ponía acá en este grupo. Entonces, imagínense algo tan sencillo como poder hacer una medición de cómo están hablando de una marca o de un producto. O, o de mi nombre o de lo que sea. Entonces, con el flow, automáticamente puedo ir y decirle de una manera muy sencilla, porque realmente es todo súper, súper gráfico, es decir, es básicamente como si fueran bloquecitos que uno va poniendo eh, y simplemente corre ese flow sobre esos bloquecitos. Uno puede tener mucha información que después la puede ir a procesar quizá con un Power BI, o la podría ir a procesar a través de Dynamics, o la podría procesar con el software que uno quiera. Entonces, este es... Por así decirlo, no sería un bot per se, pero sí es inteligencia. Sí, sí es inteligencia y machine learning, es una mezcla de ambas cosas, para llegar a aprovechar algo que ya tiene prediseñado Teams. Es muy fácil sacarle provecho a este tipo de, de, de elementos. Te comento otra cosa que se puede hacer, y aquí es donde ya quizás sí entra un poquito más interesante para los desarrolladores. ¿Qué pasa si yo quiero armar un bot, el típico bot de preguntas y respuestas, o voy más adelante? Un bot que entienda también los sentimientos de lo que uno le está diciendo para ver cómo, uno, cómo el bot contesta. Bueno, aquí yo justo tengo algunas, eh, eh, algunos websites abiertos. Uno de estos es interesante porque hay una herramienta que se llama Microsoft App Studio, bien, que en pocas palabras permite trabajar el desarrollo de aplicaciones que después se pueden agregar a Teams, pero lo hace de una forma gráfica, sencilla y bien eh, estructurada para quienes no vienen del palo de la programación. Así que es muy bueno, como ven estos dos ejemplos, un ejemplo es utilizar Flow, que ya es una aplicación de Office 365 o utilizar App Studio, que es un IDE de desarrollo, pero específicamente diseñado para que sea fácil de programar. La verdad, impresionante todos los alcances que está teniendo la herramienta a nivel de integraciones y más que nada para facilitar el trabajo colaborativo que hoy en día, como decimos, requieren las empresas modernas como tal. Vamos a ir avanzando, digamos, en las temáticas y ya también tenemos muchas preguntas de la audiencia que vamos a buscar. Eh, poder responderlas durante esta hora que hemos tenido la oportunidad... de aquí hablar con Dani, nuestro especialista, experto en toda la plataforma. Y Agus, si podemos también levantar el tercer sondeo, con eso vamos avanzando justamente ya con varias temáticas. Sí, Pablito, como no, estamos acá presentándoles en pantalla... el tercer sondeo rápido. ¿Qué otras herramientas complementan su actividad diaria? Pueden... Seleccionar todas las opciones, o sea, no es necesario que elijan solamente una respuesta, sino que pueden elegir herramienta de virtualización, herramienta de seguridad, herramientas de backup. Aquellas que ustedes utilicen y complementen en su actividad diaria y en su trabajo diario, pueden elegirlas. Damos unos segundos más, así podemos completar el sondeo y tener varias respuestas de la audiencia. Les agradecemos a todos los que están participando y respondiendo para brindarnos información. Excelente, hay muchísimas respuestas. Muchas gracias a todos los que participan y ahora sí damos cierre a este tercer sondeo. Excelente, Agus. Ese tercer sondeo lo estábamos enfocando, es también llevándolo en las integraciones que ya mencioné antes, Dani. Integraciones que las tiene obviamente orientadas a toda la repotenciación de los productos propios de Microsoft, poder editar un archivo de Excel en el Teams, poder compartirlo a todo el equipo de trabajo, poder ir empatando herramientas de terceros. Y nos abre también un marco interesante, se puede decir, de algo muy sensible. Si yo al Teams le estoy dando acceso a más personas en la organización, a, a, incluso, digamos, invitados o empresas de terceros, ¿cómo la información yo la podría poner que no sea editable? ¿O ¿Cómo lo puedo llevar también un tema de seguridad también para tener un versionamiento? O sea, ¿cómo, ¿cómo lo vemos ahí, Dani? Bueno, ahí es interesante conocer que Microsoft siempre trabaja muy, muy, muy seriamente la seguridad. ¿Qué es lo que sucede? hay que entender un concepto que es el concepto de la responsabilidad compartida. ¿Y qué es lo que dice esto? Esto dice básicamente que todos los datos que uno lleve a la nube, en este caso sería Microsoft 365, donde está Teams y demás, todos esos datos van a estar replicados. O sea que vamos a tener 3x cantidad de copias en la nube. Lo cual, súper bueno. Nos está asegurando que si algo le pasa a un datacenter en la nube, otro va a tomar su lugar y los datos van a estar. Ahora, lo que también dice ese concepto de responsabilidad compartida es que la información que va a estar en la nube es responsabilidad del usuario final. entonces, qué es lo que sucede si yo agrego hoy un documento en un onedrive o en un sharepoint o en teams en alguno de los grupos, pero después soy yo a propósito el que lo borra. qué es lo que sucede? el, el documento desaparece. ahora eso fue culpa de microsoft. lo que dice la responsabilidad compartida, no eso fue culpa mía. entonces, hay varias formas de cómo hoy eh, acceder a lo que sería la seguridad. No solamente por eh, la seguridad propia del dato, que no sea un virus, que sea algo maligno, sino también por la disponibilidad de esa información. Y un poco lo que hablamos siempre, tanto desde el, desde el ámbito de Microsoft como desde el ámbito de Go Connect, que es lo que presentamos al principio, es cómo podemos agregar más, cómo podemos ir a, a, a poner y tapar ese bachecito que quizás nunca lo tocamos, pero podría llegar a suceder. Entonces. En parte hoy, si bien la seguridad se puede trabajar todo dentro de Microsoft, hay licencias que habilitan funcionalidades. Hay muchos productos que complementan justamente esto. Entonces, por ejemplo, una forma de complementar a Teams sería poner eh, un producto de backup, por ejemplo. Y uno se preguntarán a ustedes, ¿para pero Entonces me está diciendo que Microsoft no hace backup. La respuesta no es que no haga backup. Lo que hace Microsoft son retenciones. O sea, si yo pongo un archivo Corre. y lo borro. Microsoft lo retiene durante 30 días. Ahora, los 30 días yo no los recuperé, ese archivo se fue. Entonces, ¿por qué pondría una herramienta de backup? No porque no sea seguro en Microsoft, sino porque la herramienta de backup me va a dar una retención que yo voy a elegir, que podría ser limitada, por ejemplo. Entonces, la seguridad va mucho más allá, como dije en un principio, de qué tan seguro es el archivo, si bien se puede trabajar todo eso, sino también qué tanto se puede disponibilizar. Ahí quizá Pablo también nos puedes comentar un poco más de tu experiencia, qué producto eh, podríamos también complementar con, con Teams en este caso. Sí, correcto, Dani, lo que mencionaste es el tema de retenciones, el tema de tener la gobernanza, como decimos, sobre capas que ya te está ofreciendo, en este caso Microsoft como tal, y, y tomaste un, un punto muy interesante, el tema de seguridad compartida, que siempre eso nos escapa. Sabemos que hay un nivel de disponibilidad muy alto en todas las herramientas de Microsoft, o sea, la disponibilidad de, de, del Outlook, del Teams, es la verdad impresionante y con el volumen de crecimiento que ha tenido en estas últimas semanas, hablaban estadísticas que muchos de sus servicios crecieron en un 75% y es impresionante cómo han logrado detener obviamente la demanda para, para poder. Trabajar en esos escenarios. Mencionaste Bing, que es una propuesta, por ejemplo, en el tema de respaldos de información. Y algo muy clave y medular es que al final tú tienes el control adicional del, del tipo de información que tú quieres retener en la organización. Ahí lo tomaste como consideración el tema de retenciones: 30 días o los días que normalmente se extienden ahí por política, incluso a veces con temas de archiving. Pero eso a la final lo empatamos también, qué es lo que necesita una organización mantener y salvaguardar esa información. Hemos tenido casos, obviamente, de empresas que por error o porque una persona salió de la organización, borraron. Puede ser que una persona, yo en este momento, tome como propietario de Teams y borre todo el sitio, borre información. Y, y eso puede pasar, obviamente, con usuarios tradicionales, usuarios malintencionados o en el día a día. Lo que sí, sí hemos eso... visto... Perdón, solamente quería complementar lo que estás diciendo con gran parte de lo que hoy no se está haciendo y sí es una muy buena práctica, es verificar qué roles de acceso tienen los usuarios para estas herramientas. Perfecto. Eh, no es lo mismo un usuario administrador que puede ver todo a simplemente el usuario que tiene permiso sobre un equipo o que tiene permiso sobre una carpeta o un archivo. Entonces, eh, es claramente como, lo, como vos lo decís, Pablo, es un tema también de granularizar la seguridad para saber qué tanto eh, uno va a tener cierta prioridad sobre partes del sistema, ¿no? Exactamente. Y en el momento que tenemos esta responsabilidad como usuarios, la verdad, podríamos subir cualquier tipo de información. Y por ahí ya nos encontramos un caso que subieron un archivo que tenía malware. Entonces... Por ahí ya nos encontramos de que el momento que ese archivo lo subes a Teams, eso obviamente se sincroniza a la interna con SharePoint, con OneDrive, y están todas las herramientas ahí implícitamente. Y ese tipo de documentos fácilmente pueden tener obviamente un impacto como organización, y más de nada hacia el, hacia el usuario final de nuestras casas, digamos, que estamos consumiendo esto. Ahí... ¿Qué podríamos denotar desde un punto de vista de Microsoft? Yo también tengo algunas recomendaciones para realizar, para ir tomando esos temas. Bien, eh, desde el punto de vista de Microsoft, un primer punto que era, como les comentaba, y quizá parece muy sencillo para algunos, pero eh, es importante ponerlo en juego, es el tema de los roles. Eh, esto es como darle la llave de tu casa a alguien y que pueda entrar cuando quiera y pueda revisar tu ropa y pueda hacer lo que sea. Entonces, hoy en Teams, como están viendo en pantalla, uno puede ponerle básicamente la seguridad a nivel de acceso a cualquier usuario o a cualquier persona que esté dentro de ese grupo. Ahora, eso tampoco deja de lado que justo esa persona que tenía el permiso haga algo que no debe. Entonces, uno puede considerar poner algún sistema de DLP interno dentro de Microsoft también para poder poner reglas para que al menos sean eh, de aviso a aquellos usuarios que hacen cosas que no deberían. ¿sí? Quizás no lo vaya... A, a, eh, no, no lo vaya a tapar, pero sí le va a avisar y lo va a dejar bien en claro a nivel de reglas. Otra cosa que se puede poner en Microsoft sería eh, lo que hoy conocemos como un CASB, que permite hacer no solamente el monitoreo de las aplicaciones internas que están en el sistema, sino también eh, resolver lo que sería el Shadow IT, que podríamos también hacer una revisión de qué otros servicios tienen en la computadora ese usuario que está utilizando Office 365. Entonces, eh, hay varios elementos de seguridad que hoy Microsoft trae. Eso es, el, es lo que se llama el Enterprise Mobility and Security, eh, que viene con Microsoft 365, eso está bueno saberlo, que se puede justamente aprovechar para darle cada vez mayor seguridad y, en el toque que estábamos hablando, la disponibilidad. Como dijiste vos, Pablo, no es la única opción. Lo que tiene el lindo Microsoft es que se complementa muy bien con varios jugadores. Así que si quieres comentarnos alguno en particular de tu preferencia. Excelente Dani, lo que has mencionado es que a la final podemos comenzar con una línea base de colaboración, pero le podemos ir sumando esas tareas de gestión y administración que también requiere las, digamos, las áreas de IT como tal, salvaguardar la información y salvaguardar la información que se comparte, que se sube, y de ahí mencionaste un concepto muy interesante que son los CASB. A nivel general, los CASB son los Cloud Access Security Brokers. Y lo interesante de esto es que está integrado de manera nativa. Aquí hablamos software, hablando con software, nubes, hablando con nubes, APIs, con APIs. Y aquí se han venido sumando varios, digamos, marcas de seguridad a nivel mundial, renombrados. Tenemos como tal dentro del programa de GoConnect, un mismo tema de Checkpoint, tenemos Broadcom, tenemos casi todo el ecosistema de seguridad. Se ha sumado también para repotenciar estas capas que las tenemos ahí en el tema de seguridad, obviamente ya en Microsoft, pero podemos ir consumiendo lo mejor de todos los mundos. Entonces, es muy interesante hacia dónde también se llevan estos escenarios de repotenciar la seguridad, repotenciar la disponibilidad de la información o la seguridad de la información y tener esas buenas prácticas ahí. Tal cual. Así que bueno, eh, en temas de seguridad es prácticamente un mundo que se puede acoplar al día a día que hoy se trabaja en Teams. Eh, como dijimos, todas estas herramientas que trae Microsoft son completamente nativas, simplemente hay que configurarlas y ponerlas bajo el contexto apropiado, pero también hay muchas herramientas de terceros que van a poder ir a ver justamente en este eh, programa GoConnect que tenemos que también permiten nos, no, no decir reemplazar una por otra, estamos hablando de siempre complementar y por ahí es mucho más fácil partir de algo que uno ya tiene. Entonces, si yo ya tengo una herramienta de seguridad y quiero trabajar con Teams. Puedo ya revisar si esa herramienta de seguridad ya de por sí funciona, en vez de tener que decir no, la dejo y agarro algo nuevo. Entonces, eh, el mensaje aquí es eso: es la, la flexibilidad del producto, no solamente para trabajar internamente, sino también en lo externo. Perfecto. Vamos a tomar ya eh, los últimos sondeos con Agus y tenemos muchísimas preguntas. Vamos a tratar de abarcar la mayor cantidad de, de consultas que tenemos sobre el chat. Agus, si nos ayudas con los sondeos ya para. Ir. Obviamente, Pablito, acá estamos con el anteúltimo sondeo rápido que ya es sobre el programa Go Connect. Si estás interesado en ser contactado para ingresar, para ser parte de nuestro programa, contestas sí o no rápidamente y ya después paso al último sondeo para que los chicos puedan ya ingresar a la parte de preguntas y responder la gran cantidad de preguntas que, que la verdad es un montón. Eh, doy unos segundos más para quienes quieran responder, no se les pase la oportunidad y, y ya así vamos avanzando. Bueno, perfecto, gracias a todos los que participaron en esta, en esta pregunta. Pasamos a la siguiente. Muy bien, la última pregunta. Acá está perfecto. ¿Por qué en medio te gustaría que te contactemos para registrar el programa? Aquellos que hayan respondido que sí, están interesados, nos responden rápidamente teléfono o mail. Y con esto es el último sondeo de esta sesión en vivo con expertos. Así que les agradecemos muchísimo toda su interacción, que es muy importante para poder recopilar un montón de información que nos sirve para seguir mejorando, para las próximas webinars, para preparar temas que a ustedes les interesen. Así que perfecto. Muchas gracias a todos por haber respondido. Ahora sí, chicos, pasamos a la parte de preguntas. Listo, Dani. Viene lo fuerte vienen muchas arranca, consultas eh? que arranca hoy sí lo fuerte vienen muchas consultas de la evidencia creo que muchas de ellas están orientadas en el licenciamiento no sé si tengas tal vez ahí un detalle general de licenciamiento qué alcances tiene la licencia gratuita que actualmente se la está ofreciendo obviamente por, por el todo el tema de la pandemia Ok, vamos ya esa estaba semi preparada así que les digo acá díganme si ya están viendo bien la pantalla Correcto, Dani. Bien, eh, ¿qué es lo que está sucediendo y qué es lo que tiene que quedar claro? ¿sí? Lo voy a hacer bastante sencillo y esto debería ser por lo menos suficiente. En Microsoft hay varias formas de acceder a los productos. ¿sí? Hay algunos productos que son gestionados por el usuario final, por el cliente final, y hay otros productos que son gestionados por, en este caso, el partner, que pueden ser ustedes, quienes nos están escuchando, o nosotros como licenciados online distribuidor. Lo importante es que hoy hay dos que son generalmente de los más pedidos que son, son los que vienen hoy de, de parte del distribuidor, que es el Teams eh, en su versión trial, ¿sí? en su versión obviamente CSP, y está la versión trial de Office 365 E1. ¿sí? Vean que la Teams Exploratory y la Teams Free, porque siempre tuvo Free, bueno se pueden seguir eh, seccionando, utilizando a partir de, 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 de la herramienta, pero tienen algunas limitaciones. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Lo que hay que tener en cuenta es que dependiendo del tipo de trial que pidan o de lo que hoy actualmente posean, bueno, ¿qué es lo que se va a poder hacer? Hoy, una de las más recomendables es irse directamente por el trial de E1. ¿Por qué? Porque generalmente el trial de E1 ya incluye todo lo que es Teams. Eh, todos los ambos trials que estamos trabajando hoy son por seis meses, o sea que estos son seis meses desde que se lo habilita ahí al, a, a la licencia. Eh, hay una limitación de usuarios, esto ha cambiado hace poco, pero vean que son bastantes cantidades de la limitación, así que eh, no sería una, eh, una problemática en ese sentido. Lo que sí está dejando claro Microsoft es que si vos tenés hoy una oportunidad en la cual tenés que tener 30 usuarios o 30 licencias de trial, no me pidas mil, porque si me pedís mil, estás utilizando un montón de licencias que después Microsoft no tiene cómo dárselas a alguien más. entonces esto es más que nada por aprovisionamiento en espacio de servidor de nube, ¿sí? no es por otra cosa. Así que eh, en ese sentido, si tienen la necesidad de pedirnos una licencia trial de solo Teams o de E1, esto lo pueden enviar por correo, pueden hacer el requerimiento a su contacto comercial, sí, eh, para que en ese sentido se podamos empezar a hacer toda la, la, la operativa por detrás de esto. sí. Eh, algunas preguntas frecuentes que pueden ser, salir respecto a esto es ¿qué es lo que sucede cuando se caduca el trial? Una vez que pasan los seis meses, esas licencias de trial se dan de baja. O sea que unos días antes de que caduquen los seis meses, habría que ya agregar las licencias productivas para poder seguir con el servicio. Y cuando bajan, cuando se dan de baja las, las trial, es transparente. ¿sí? Y según Microsoft, ¿quiénes son los, los, eh, las personas que son eh, que pueden utilizar estos trials? Primero que nada clientes nuevos sin un tenant de Office 365, o sea, alguien que está completamente de cero. Segundo, clientes o usuarios que solamente tienen los planes de Exchange Online, plan 1, plan 2, esto es solo correo electrónico, Exchange Online. Tercero, quienes tienen Office 365 Pro Plus o tienen Office 365 empresa o tienen Dynamics 365, ellos le pueden adicionar la licencia de trial para complementar, ¿sí? Así que esas son algunas preguntas, acá hay otras más. ¿Sí? Fíjense que acá dice si hay alguna característica básica que no esté incluida en estos trials. Y hay que tener una sola cosa en cuenta. Vean que yo aquí les mostré, si vuelvo un poquito para atrás, que pueden pedir hoy dos tipos de trials. Hay más, pero les muestro estos dos que son los importantes. Está el de Teams y está el de E1. Si ustedes eligen irse por el de Teams, hay una limitante que es no trae Exchange Teams, en este caso. Entonces, como no trae Exchange, no van a poder generar reuniones con usuarios externos. Entonces, por eso, cuando uno se pone a pensar en la lógica, bueno, como no lo puedo hacer con el trial de Teams, lo voy a hacer directamente con el de uno. Así que, hoy por hoy, es recomendable, bueno, si necesitan el trial, vayan directamente por el de uno y es un dolor de cabeza menos de primera, eh, en primer cuestión, ¿sí? Eh, ¿Qué es lo que sucede, bueno, si después de seis meses no se quiere seguir con el servicio? O ya directamente uno dije bueno, no, la verdad no, no es para, para mí o el cliente dijo que no. Bueno, es a los seis meses esa licencia expira, caduca, y todo lo que estaba dentro, todo lo que se había hecho, si se trabajó con, con, con Word, con Excel, con Teams, con Dynamics, con lo que sea, perdón, Dynamics, no, con, con lo que sea que esté dentro de Teams, eh, queda disponible durante 90 días. Si en esos 90 días no se le agrega una licencia, eso se vuela, se borra directamente. Así que eso es interesante para quienes lo sepan, que cuando se llega ya al periodo de los seis meses y hay que quitar esa licencia, o todavía el cliente no se decidió cuántas quiere, eh, tienen 90 días hasta que los datos eh, se borren. Obviamente no se pueden acceder porque ya estás con una licencia expirada, pero los datos quedan ahí durante 90 días. Digamos, eso es un alivio por, sabemos, incluso a veces por los procesos, todo lo que estamos viviendo hoy en día. Se pueden dilatar algunas compras, pero bueno, tenemos seis meses. Para que la herramienta, obviamente, se le dé toda la funcionalidad que se espera. Por ahí hay muchas consultas, Dani, que nos hacen. Bueno, hay que comprar un dominio, lo puedo usar con Hotmail. Eh, okay. Digamos, un eh, requisito previo por ahí adicional que se nos escape. Mira, requisitos previos no hay. Lo único que sí es que cuando se dé de alta, Microsoft trabaja con un dominio. Es un dominio que siempre es algo que uno elige y después termina. En punto on Microsoft.com. Siempre te van a dar ese dominio okay. por defecto. Si vos después querés venir y ponerle tu dominio danielito.com o Pablito.com, lo podés hacer. Es más, podés poner hasta 800 dominios dentro de ese. Así que no es un prerequisito, pero sí es algo bueno tenerlo de antemano para que esté correctamente organizado desde un primer momento. Genial. También por ahí van, vienen un poco de la mano preguntas un poquito técnicas. Se puede decir que estamos subiendo mucha información en Teams. ¿Existen cuotas? ¿Cómo sé yo cuánto está consumiendo el canal de administración versus el canal de ingeniería? ¿Quién se consumía el espacio? ¿El usuario final o toda la organización? Bueno, esto es importante un poco para volver al principio quizá de la charla, donde decíamos qué tan bien yo estoy utilizando la información y también, más importante, quién es el dueño de esa información. ¿Cómo se explica esto? De una forma muy sencilla. Permítanme volver aquí rápidamente al portal de, de, de Office 365, ¿sí? Como pueden ver, si bien Teams es una aplicación que funciona por sí sola, realmente todo lo que se guarda en Teams se está guardando dentro de SharePoint. Eso es lo primero que hay que saber, ¿sí? sí okay. Y SharePoint trae por defecto trae un tera para la organización, más 10 gigas por cada usuario correctamente licenciado, ¿sí? Disculpen la... La letra lo estoy haciendo con el mouse, pero ese es el, ese es el, el espacio que trae por defecto. ¿sí? Mientras que OneDrive también sirve para guardar información y esto me trae un tera por usuario. Entonces, como pueden ver, es importante primero entender si yo voy a estar trabajando solo con Teams o voy a estar trabajando con una combinación de OneDrive y Teams, porque dependiendo de dónde se guarden esos datos, es qué almacenamiento voy a consumir. ¿Qué es lo que trae de bueno la, el panel de administración? Es que uno como administrador puede ir a buscar y ver, inclusive programáticamente, vía PowerShell, cuánto está consumiendo cada usuario de OneDrive y cuánto está consumiendo, por ejemplo, cada equipo en Teams, que, que en, en realidad lo que está haciendo es ir a buscar acá los datos a SharePoint, ¿no? Pero todo eso se puede medir, sí, es muy interesante, pero es lo importante que yo les comentaba para entender cómo manejar el almacenamiento. Solo para terminar esa consulta, vean que rápidamente aquí en, la, en el portal de Teams y están en la aplicación, pueden ver que eh, acá hay una opción que me permite, perdón, eh, hay una opción donde yo puedo trabajar en, dentro de cada Teams una zona de archivos y estoy acá en el, acá estoy en el canal del Teams en la zona de archivos y esto es lo que está realmente, dónde está guardando esto, lo está guardando en SharePoint, ¿sí? entonces el, la, el propietario de este archivo, si bien yo lo cree esto está guardado en SharePoint. Si yo me voy de la empresa, bien, el archivo va a seguir estando porque quedó en SharePoint. Esto es el espacio compartido. Ahora, si yo me voy a Teams en la zona de files, fíjense que aquí está mi OneDrive personal. O sea que aquí todos los datos que están acá, estos son míos y hasta que yo no los comparta nadie los puede ver. Esto no es parte de un equipo. Ahora, si yo me voy de la empresa, este OneDrive probablemente en 90 días desaparece. Entonces, esto es lo que yo les quería comentar para que lo vean gráficamente. Eh, ¿Cómo se ve justamente ya en las herramientas? ¿Queda un poco más claro? ¿Contesto a la pregunta? Genial, Dani. Sí, justamente esa era parte, digamos, ya en las especificaciones técnicas, quién es el dueño, digamos, de ese almacenamiento. Por ahí también muchas de las consultas que nos llegan a través de, de la plataforma es, ¿se pueden combinar licenciamientos? Un cliente que ya tiene activo un servicio suele activar el Ryal, digamos, ahí como recomendaciones ahí. Bueno, es un poco lo que comentábamos acá, ya eh, en la presentación. Eh, esto lo generó Microsoft justamente para poder eh, ayudar a mucha gente, que hay muchas empresas que están ahora eh, en, en este estado actual en el mundo. Eh, pero, ¿quiénes son los elegibles para poder utilizarlo? Bueno, los que se encuentran aquí en pantalla. Bien, nuevos clientes, los que ya tienen este tipo de planes. ¿sí? Así que eso es lo primero que tendrían que validar para ver si son elegibles o no. ¿sí? Perfecto. ¿Alguna otra consulta? Tenemos varias, Dani. Vamos a ver, creo que ya nos quedamos oh. cortos en el tiempo. Eh, muchas de ellas están orientadas, tal vez, en la solicitud del licenciamiento. Otras ya van al detalle y ya muy técnico: en que si tenía un dominio que antes lo tenía con Hotmail, lo tenía integrado con esa famosa, incluso. Dominios de terceros que lo teníamos con Passport, por ahí les da un problemita en hacer la integración o que no se muestre el calendario, que ya son, digamos, eh, temas ya a nivel de profundidad que por ahí les podemos facilitar más información de lo que tenemos casa adentro. Ya sí. en virtud del tiempo, eh, ya estamos sobre la hora. Vamos a tomar muchas de esas consultas, la verdad, en el uno a uno tenemos para explorar muchos escenarios. Eh, cada uno de los temas que tratamos de tomar el día de hoy fueron de. Mucha importancia y la verdad esperamos que la información que la pudimos brindar directamente con Daniel, lo que está actualmente trabajando en todos estos escenarios de Teams haya sido obviamente de provecho como parte de la hora que han invertido. Dani, algún pensamiento final, de una recomendación para ir cerrando. Una última recomendación y quizás sería la, una de las más importantes es eh, no le tengan miedo al, a, a los distintos productos. Yo creo que pueden ser bastante grandes en cantidad de características. Pero realmente hoy Microsoft está poniendo mucho, mucho eh, hincapié en la experiencia de usuario. Así que si quieren una recomendación clásica sería, bueno, vean, eh, utilicen los productos, pero armen también o vean la posibilidad de armar un plan, justamente un roadmap de, eh, de utilización del mismo. Esto es cada vez más común en muchas empresas para justamente no atosigar a los, a los usuarios y que no se terminen asustando. ¿sí? Eh, así que... Con mucho gusto creo que quedamos todos en licencias online atentos a las necesidades comerciales o, o necesidades técnicas y en base a esto, bueno, aprovechar lo mejor posible de lo que tenemos hoy para, para poder sacar más negocios. Excelente, Dani. Muchas gracias por tu tiempo, por compartir tus experiencias, por mostrarnos un tour dirigido en las funcionalidades claves de la plataforma. La información que les mostramos el día de hoy, igual les vamos a facilitar como parte, digamos, de la invitación que recibieron. Un agradecimiento muy grande a las personas que se integraron en esta sesión. Participen en las siguientes sesiones, que de igual forma vamos a tener más especialistas en vivo. No le vamos acá a saturar solamente a Dani, pero también nos va a ir acompañando con muchas de las sesiones que se nos vienen orientados a toda esta nueva realidad que estamos viendo a nivel tecnológico y a nivel empresarial. Les agradezco mucho su tiempo. Ahí creo que Agus, Dani, vamos cerrando ya la sesión y tomamos las consultas que se nos quedaron en el radar para poder facilitarles la información a cada uno de ustedes. Perfecto. Bueno, que tengan entonces todos muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias a todos.